Tomás de Kempis, en el libro Imitación de Cristo, nos cuenta que la libertad de espíritu se alcanza con la total y absoluta renuncia de sí mismo. Esto, hermano, quiero compartirlo contigo porque muchas veces se nos olvida, ¿no?, lo importante que es renunciar a nosotros mismos y a deseos internos y externos que en realidad nos alejan de la verdadera felicidad que está en el Señor. Dice Tomás de Kempis en el capítulo 37: Hijo, abandona a tu persona y me encontrarás a mí. Vive libre de preferencias y desprendido de todo y ganarás siempre, porque se te dará una gracia más abundante apenas hayas renunciado a ti mismo para no volver a encontrarte. Señor, ¿cuántas veces debo abnegarme y en qué cosas debo renunciar a mí mismo? Siempre y en toda circunstancia, tanto en lo poco como en lo mucho. Nada exceptúo, y en todo te quiero encontrar desprendido. De otra manera, ¿cómo podrás ser mío y yo ser tuyo si no estuvieras despojado, tanto en lo interior como en lo exterior, de toda voluntad propia? Cuanto más pronto lo hagas, tanto mejor te irá. Y cuando más completa y sincera sea tu abnegación, tanto más me agradarás y aumentarás tus méritos. Algunas renuncian a sí mismo, pero con algunas excepciones. Y como no confían totalmente en Dios, se preocupan con frecuencia de sus cosas. Otros al principio lo ofrecen todo, pero más tarde, golpeados por la tentación, vuelven a lo que le era propio y por eso no progresan en la tan anhelada virtud. Todos estos nunca llegarán a la verdadera libertad del corazón puro, ni adquirirán la gracia de mi suave intimidad si antes no aceptan una total y diaria abnegación de su persona, sin la cual no hay ni puede haber una gozosa unión conmigo. Te lo dije muchísimas veces y ahora te lo repito. Abandónate, entrégate y gozarás de mucha serenidad interior. Dalo todo por el todo. No busques ni reclames nada. Permanece decididamente unido solo a mí y me poseerás por completo. Tendrás libertad de espíritu y no te oprimirán las tinieblas. Esfuérzate. Esfuérzate para obtener todo esto. Pídelo. Deséalo. Despójate de todo apego a ti mismo, para así desnudo poder seguir a Jesús desnudo y muerto de tus pasiones, y muerto a tus pasiones, vivir enteramente en mí. Entonces desaparecerán todas las vanas imaginaciones, las malas perturbaciones y los cuidados inútiles. Entonces se esfumará también el temor excesivo y morirá todo afecto no conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, tantas veces nos ocurre esto, ¿no? Olvidarnos de todas esas importantes renuncias que haciéndonos, o sea, renunciar a nuestros deseos interiores y exteriores para poder sumergirnos en el oasis, en el amor del Señor y en la verdadera felicidad. Hoy quise recordármelo, pero mi corazón decía,
compártelo. Porque muchos de nosotros necesitamos escucharlo una y mil veces. Que Dios te bendiga.